Durante el fin de semana, la producción del programa Primero Dios realizó la visita al municipio de Mazatenango. Ellos fueron invitados por la Hermandad de Jesús Nazareno de las Misericordias y el objetivo de su visita fue conocer parte de nuestra cultura y tradiciones y sobre todo parte de la historia de la imagen del Señor Jesús Nazareno. Byron Valdizón, conductor del programa Primero Dios junto a la producción, realizaron visitas a puntos importantes de esta grabación, como lo fue Catedral San Bartolomé, Finca El Zambo, donde está ubicada la ruina de la iglesia, y Finca Chitalón. Govisvisión acompañó durante la grabación y recorrido junto a los amigos de la producción Primero Dios. Esta edición de este programa será transmitido por Canal 7 el domingo 18 del presente mes. Es un gran gusto para el programa Primero Dios de Televisiete venir aquí a Suchitepéquez y concretamente a Mazatenango a realizar un programa más. Tenemos ya 8 años de estar haciendo el programa Primero Dios y pues hemos aceptado una atenta invitación que nos han hecho los señores de la Hermandad Nazareno, el Sepultado, la Virgen de Dolores, y con mucho gusto hemos venido. Aquí estamos desde el pasado viernes, hemos disfrutado de las atenciones de todos ustedes, descubriendo sus tradiciones, su fe, su devoción y ese calor humano que poseen. Así que sigan adelante manteniendo su fe, su cultura y toda esa expresión de colorido que tienen aquí en Mazatenango y en toda la Costa Sur. La historia del programa, hemos visitado varios departamentos. Ahora tengo presente San Marcos, Cobán, Quetzaltenango, y recién estuvimos también en San Pedro, Zacatepeques, San Marcos. Ahora en la edición del año 2012, pues San Pedro, San Marcos y Mazatenango. Los demás programas, que son 6 programas por año, los vamos a distribuir entre la ciudad de Guatemala y la antigua Guatemala, porque pues es imposible abarcar todo, ¿verdad? Y pues Mazatenango ya nos habían invitado, me parece que desde hace 2 años la invitación venía, teníamos algunos rumores y buenas noticias en lo esplendoroso de la Semana Santa y se dio este año la posibilidad de venir. Así que yo agradezco mucho al padre Neil, que le quiero mandar un saludo cordial, porque sin conocernos con él coincidimos en enero de este año y a través de él pues se hizo este buen contacto, llamadas telefónicas, correos electrónicos, y gracias a Dios todo salió bien. El programa tenemos como una mezcla entre lo religioso, procuramos también la parte cultural, el arte culinario, la parte histórica, y claro, pues aquí estamos en este sector del Zambo, estas ruinas que tienen mucho que ver con ustedes, con sus orígenes al nivel de la religiosidad popular, nos ha gustado mucho. Ayer también estuvimos en un lugar disfrutando lo que es el arte culinario propio de esta región. Igualmente, pues vamos a ir a hacer un reportaje sobre el corozo.
Y desde luego las interioridades, ¿verdad? Una familia ayer muy, muy bonita, la familia Martínez y también la familia la de la alfombra, la familia Pérez o Chin Galeano, elaborando una alfombra. La verdad que vamos muy contentos, muy complacidos y con un trabajo adicional que a propósito quiero agradecer el esfuerzo de Sandy Galvez, la productora, porque ella se queda posteriormente haciendo un trabajo intenso, ¿verdad? Aquí venimos un equipo de dos camarógrafos, un encargado de iluminación, un encargado de sonido, dos conductores, el otro conductor es el conocido conductor Luis Pellecer, y Sandy, que es la productora, ¿verdad? Que es el equipo con el que hemos venido, pero durante toda la semana se hace un trabajo de postproducción muy intenso, muy fuerte. Este programa lleva toda la semana a realizarlo, ¿verdad? Tarda más o menos hora y media, dos horas de ya al aire. Bueno, a nombre del programa Primero Dios, queremos enviar un saludo a todos los televidentes de Gobis Visión. Que Dios los bendiga, sigan adelante con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con la fe. Y por favor, mantengan siempre la sintonía de este canal. Oh, 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 oh